Oigan, este, a ver, bueno, pues, eh, ¿qué sigue? Ahora vamos a hablar de la actualización de los incendios en California, que bueno, ahorita ya hay más de 2.200 viviendas que han sido, eh, ¿cómo se dice? Se ha pedido que evacúen los bomberos por el incendio que ayer había empezado en la noche, pero en la de madrugada del domingo, el, el que le comentábamos, el de, de el Glass, del hospital, ¿no? de ajá, hospital. De hospital. Mm. pues bueno, ahorita ya llegó a un nivel que ya amenaza... A 2.200 viviendas, bastantes. Y. Esto, güey, imagínense, sumado a todo lo que ha pasado en California, pues digo, si sí es un tema bastante este, fuerte. El incendio de glass es uno de los que más ha estado creciendo últimamente. Uh -huh. Hay otros que se han ido controlando. Hay otros que han ido aumentando. Es un despapaya ahorita con el tema también de los vientos que eh, también, pues este van y están ya en algunas Ajá. zonas del norte y del sur aumentando. Sí, ahorita más o menos el viento anda en 80 kilómetros por hora y en California en el norte hasta 39 grados centígrados en Napa, 35 en Oakland y se cree que van a empeorar las condiciones en el transcurso de esta semana desde el sur de Oregon hasta la bahía de San Francisco y el condado de Los Ángeles espera pues que el, la temperatura Simplemente no ayude. Ahorita nada más en California hay 22 incendios y además de los fuertes vientos, además ya empieza en octubre, que es la temporada dura realmente de incendios. ¿no? Pues sí, ahí estamos mostrando un poquito lo, el tema de temperaturas. En cuanto a lluvias, pues nada más considerar que no, lamentablemente todavía no es la solución. Ya eh, entrando al tema de la acumulación de lluvias para los próximos tres días no se ve nada. Si observamos la acumulación de lluvias para los próximos cinco días tampoco se ve nada en California. Y en los próximos diez días pues tampoco se ve nada de acumulación de lluvia en la zona de California, de Oregon, de Washington, o sea, los próximos 10 días se ve bastante seco. Ahí anda, en los próximos 10 días algo de posibilidades, pero en el Atlántico, en el Pacífico, acercándose un poco, esperemos que esto llegue hacia esta región. No lo sabemos, pero los esto que ven ustedes ahora son los próximos 10 días en lluvias en Oregon, Nevada, California, Utah, Idaho, Arizona, Montana, Washington, o sea, Vamos, no se ve nada. Del otro lado, ven ustedes la gran diferencia. Bueno, miren, me alejo totalmente. La mitad de Estados Unidos hacia lo que es el este, lleno de lluvias. El oeste y el centro, ahorita no hay mucha actividad, ni va a haber para los próximos 10 días, según se ve. En el sur del país, por ejemplo, sí se ve bastante lluvia, pero bueno, eso es otro tema, ya lo, lo vemos hacia, uh -huh. hacia más adelante. Pero, eh, bueno, pues ahí está la actualización en cuanto a... Tema de, de incendios. ¿Qué más es Va rápido? rápido, porque ya se si recuerdan cuando ayer en la noche les decí, les dijimos que iban como 200 hectáreas, una cuestión así. Uh -huh. Ahorita llevan al menos 1.135 hectáreas. este Nada ya más hubo, de incendios. Uh -huh. sí. uh -huh. En lo que es la jefa, jefatura, sí, nada más en la de Glass. Nada en lo que abajo. es la jefatura de policía del condado de Sonoma, ya hay una orden de evacuación a los vecinos a todo lo largo de la autopista 12 y el sudoeste del límite con los condados de Napa. Y Sonora, eh, y pues bueno, también se emitió una orden de evacuación a las rutas de Los Álamos y Santa Elena. Bueno, pues estaremos eh, informándoles más a detalle cómo cómo va ese asunto. Mientras tanto, amigos de California, pues lo mismo, ¿no? Síganse cuidando, síganse cuidando. Eh, este, este mes es el más complicado y ya pasando octubre, pues esperemos que se vayan solucionando las cosas. Inc incluso en una de esas, pues que haya suerte y que uno de estos huracanes que andan formándose por el este, Pacífico, pues ahí les avienta alguna, alguna ondita de lluvias o algo, porque sí, hace falta, sinceramente. Vamos pues a otra información. A ver, eh, vivimos en un momento en el que es importantísimo el tema de los reviews, o sea, las críticas que la misma...